Ingeniero, un gusto estar en... ¿Cuál en su... ingeniero? Mauricio. Tío Mauricio. Bueno, el tío Mau, ahí no me sacas. Gracias, tío. Gracias por, por permitirnos venir. Hoy es, hoy es mi cumpleaños y para mí es, <laughs> es, es, es un gran honor poder estar aquí contigo. Y más que nada, y lo, lo más importante es que estás bien de salud, tienes una energía sí, sí, que siempre has tenido pero que nunca habíamos visto más que los que trabajaban cercano a ti realmente todas las personas que estaban cerca de ti vivían tu energía tu entusiasmo y la pasión y el compromiso por la ciudadanía pero hoy que bueno que sacas obviamente eh, una cerveza que empiezas a enseñar todas las piezas únicas que tienes pues nos llama la atención a los jóvenes y por eso estamos aquí sentados de dónde nace mm. la idea de, de empezar a subir el contenido y por qué por qué por qué empezarlo a hacer no eso, eso yo creo que a todos nos, nos, nos importa saberlo hay 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 intención de enseñar algo que no que no se había enseñado en toda tu vida el por qué esa es la primera pregunta bueno mira encantado si y más pues un gustazo y muy feliz cumpleaños. Espero Gracias. No, no quitarte tus festejos por estar aquí, pero bueno, bienvenido. No, a la no, no, no. ¿Cómo no? Padrísimo, padrísimo contado, poder contado. estar aquí. No, mira, la realidad es que mucha gente, eh, porque no conocen, le echaron mucha tierra al proyecto del Museo de la Milarca, eh, que decía que bueno, iban a hacer un museo para poner mis tiliches, así les decía, <laughs> este, y todas mis mugres, que... que, que, que muy despectivamente. Y nadie tenía idea que la colección de la Milarca va a ser el museo muy por lejos más importante en México, muy por lejos. Bueno, respetando la antropología que además es un es, es temático, no, pues claro. la parte de arqueología. Pero como museo no haber nada que se le parezca ni remotamente en este país. Entonces, <coughs> otro tema muy importante es que es el cual yo le he dedicado 50 años. O sea, no por supuesto toda la vida. No, no son es un proyecto de vida. Y bueno, ahorita, a Dios gracias, lo estamos terminando ahorita en octubre. Y bueno, este compromiso, pues era que la gente, cuando a mí se me ocurrió empezar a compartir las piezas en TikTok y en Instagram, era un poco que la gente viera lo que va a tener la milarca. Y a mí me sorprendió muchísimo que de repente agarré y de una, empezó a subir una barbaridad en redes. Y luego a nivel de ahorita, yo no lo paso a creer, que si a la gente le preguntas, ¿a dónde quisieras ir? Al Museo del Prado o a la Milarca. Y estoy 5 a 1 eh, a favor de la Milarca contra el Museo del Prado. A mí se me hizo algo increíble. Pero bueno, lo único que sí te digo es que eh, me escriben pues, de varios países sí, de, sí, que, sí. Que, que van a venir y que están esperando que abra. Pues lo cual me da gusto, pero estoy seguro que va a ser un proyecto súper sí, exitoso. Ya tenía una marca pero Hoy en día, cuando un, hay un posicionamiento de, de un hombre. Se le llama marca personal en redes sociales. Al final del día, pues ya tenía un posicionamiento como empresario, ya tenía un posicionamiento eh, como alcalde cuatro, cuatro veces, si no me equivoco. Tres. Tres. Bueno, bueno ahora. Futuramente. No a pues. Ocurando el tema. Este, estamos muy cercanos a saber si, si va a ser la cuarta vez y, y, y ojalá que Dios se lo permita, se lo merece. Y, y muchas veces lo que vemos, desafortunadamente. Siempre, lo, 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 siempre nos equivocamos y es la naturaleza del ser humano es cometer errores que también me gustaría <laughs> platicar un poco de, de las cosas que, que dices, uy, me arrepentí de haber hecho el camellón de lomas del valle o no, no me arrepentí porque si sí era una vialidad que tenía mucho flujo y eso, X pero para no, para no llegar a eso y antes de, de distraerme, entonces crece TikTok, crece y, 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 y obviamente empieza a dar esa energía y ese entusiasmo, gracias. Lo padre es que empieza a dar esa energía y ese entusiasmo a los chavos, que es justo eh, lo que yo venía haciendo. La verdad es que a mí, en lo personal, nadie me enseñó a ir al municipio a tramitar un permiso. Nadie me enseñó a, a desarrollar un terreno y que tú le empieces a enseñar a gente. Algo nuevo, desde cómo se produce la cerveza, genera empatía. Además, que vimos el lado humano de usted. De ti, de ti. Tí, de tí, el de el tí, lado tí. humano de ti. Entonces, al ver eso, al, al ver eso, acerca a todos los chavos, acerca toda la energía que necesita el municipio para dar ese cambio de, pues, sí, sí. de la gente que está aportando el valor ahorita, de los sí, emprendedores, sí. de los pequeños empresarios que necesitamos eso, ¿no? Que nos abran las puertas y que nos escuchen, pero siempre hemos estado tras bambalinas porque estamos operando la empresa, estamos operando los, ne los negocios. Y si es que la política no nos escucha, ¿no? Entonces, mira, la realidad es que eh, vamos a decir el político tradicional, yo siento que está bastante desconectado de la población eh, y más te diría. Por supuesto que las nuevas generaciones. Entonces, eh, a mí me tocó algo curioso. Cuando andar ideal con la milarca, pues tengo una, una aceptación. Y te va a ser algo chistoso. Yo antes, antes pasaba en la calle y ahora voy y todo el mundo se quiere tomar fotos. Sí. Entonces, este, el concepto del tío Mao, eh, pues fíjate que la gente, primero me humanizó y segundo me ven con una. Intimidad diferente como veían antes y con una confianza y con un cariño. Entonces, ¿pero les ha gustado mucho todo el cantidad de TikToks que he sacado? Sí, sí, son están muy divertidos, la verdad este, es que... Y bueno, y Rodrigo ya no se acuerda. Pero bueno, pues anda cambiando, anda cambiando, anda cambiando mucho porque yo fui su primera cuenta a meter un chapal bárbaro, pero eh, pues muy creativo y la realidad pues nomás somos él y yo. Y bueno, pues yo creo que ve esto Rodrigo y se pone a llorar con todo el equipo que traen ustedes. No, 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 él, la Él tiene un arito que lo prendemos y da luz. Ese es todo el equipo. Y fuera, hemos... de, y fuera de ahí es pura creatividad. Y la verdad, hemos, hemos, hemos ido mejorando también nosotros. Iniciamos con, con, con una cámara. A mí me, me, me costó mucho el tema del contenido. Fui criticado y juzgado por todos los papás de la escuela de mis hijas. Era, era muy incómodo, porque empezabas a platicar del proyecto y pensaban que era presunción o, o que eran pendejadas de decir, tengo lana, no, wey, te estoy enseñando a, a desarrollar tu primer inmueble, tu mamá tiene un terreno, ve qué puedes hacer con él, está ahí parado, pues ve al municipio, ve lineamientos. Entonces, digo, al final del día hay que llamar la atención y, y la verdad es que me generan, el 90% de las ventas vienen de mis redes sociales, los, todos los terrenos aportados me llegan por mis redes sociales. Entonces... Pues sí, pues es un no, cambio completo un en la vida. Es un cambio ¿no? completo en la vida. Entonces, chavos, me pasan una servilleta, por favor. Entonces, para mí, ya cambió, ya cambió. Ver, sí, esa, ya cambió la dinámica. Tío, cambió la dinámica. La verdad es muy padre porque cambió la dinámica y Qué ahora es, todos es, se normal. te acercan. ¿Qué es lo que le pasó? O sea, ¿Qué es lo que te pasó? Se te empiezan a acercar y al final, eso, eso es lo más bonito. Humanizar tu marca. Sí, sí, Entonces, no, la, eh, su, su, la verdad es, digo, y, y fuera del agradecimiento y que gracias a Dios estás perfecto de salud, eh, quiero platicar de algo muy medular en el tema del municipio de San Pedro. Eh, muchos Muchas personas se quejan y siempre les digo, a ver, en lugar de quejarse porque porque es fácil quejarse y hay muchos activistas de teclado, siempre les digo, oye, ven y dímelo aquí en la cara, güey. Hay bien fácil ahí, tras bambalinas. Y username 25436, ni su nombre, ni foto. Oye, dímelo de frente. ¿Y por qué? Y dame un fundamento. Ven y opera tú los desarrollos o ven y opera tú el municipio. Por eso siempre les digo, juzgar es bien fácil. Vente tras bambalinas. Todos nos equivocamos. Entonces, eh, cuando yo escucho a alguien que se queja del tema de desarrollo urbano, no voy a decir que no hay burocracia. No voy a decir que a veces es más complicado sacar un permiso de construcción. Pero si tú te acercas al municipio, llegas de buena manera, con buena educación, cumples los lineamientos, escuchas realmente todo esto, las cosas fluyen diferente. Y te... Sí, por supuesto. Ahora, te voy a decir una cosa también. Eh, la tecnología ha ido cambiando. Yo hice un esfuerzo enorme por meter todo el concepto de desarrollo urbano a, a redes, o sea, que puedas en Internet encontrar pues eh, todas las limitantes o las limitaciones, o, o condiciones que en un momento dado puedas utilizar. Entonces, pues la realidad, yo creo que cada vez tenemos que tender más hacia allá. O sea que la, no, ya no te lleven sorpresas, que no estés al, al irme directo de un funcionario público que agarra palmonte o agarra moches, que tal caso sí. agarren palmonte igual. Entonces, pues que cada vez sea más transparente, hombre, el gobernar. En el, en el concepto de servicio público, no y para mí un área como desarrollo urbano, pues es un área primero que ahorita hay muchas inquietudes en San Pedro. Sí. Para empezar, pues digo, tenemos cinco años que no le han tocado el tema de movilidad. Yo ya le he dedicado diez años para hacer una conectividad con Monterrey con un, todo un nuevo sí. paso de nivel que va a dar a la macroplaza. Bueno, pues ya está el terreno, ya están los derechos de vía, ya está el plan urbano, ya está todo. Miguel dice que el único que le interesa ese proyecto soy yo, pues yo no sabía sé que estaba hablando no, Porque está es la ciudad, porque está la ciudad, yo, obviamente pues no, yo creo que no va a donde está el traficazo o, o no sé para dónde, de, como, no, a dónde transite, pero ya es una locura cada vez está peor para entrar y salir. Pero bueno, Eso. lo que digo es yo creo que hay temas y ahorita fuera de la entrevista me comentabas, pues sí hay hay, mira, hay, hay cosas que hay que analizar con cuidado. Porque eh, ahorita, un, si quieres, una confrontación entre oficinas y vivienda. Sí. Y todo el mundo quisiera, ¿no? Es que si les das oportunidad, vamos a acabar como Japón, sí. que quieren departamentos de 10 metros cuadrados. Sí, sí, también. Entonces, también. El, el problema va a ser igual, o sea, sí. ¿a, dónde, ¿a dónde vas a meter tanto carro si cada 10 metros cuadrados va a tener un nuevo automóvil? Un nuevo de departamento. Entonces, sí. tienes que encontrar un balance que decir, mira, para empezar, San Pedro tiene una limitación que es por un tamaño de ciudad, o sea, Aquí no podemos vivir un millón de gentes en San Pedro, o sea, o pues ni modo. O sea, 120 mil tiene... habitantes, ¿Cuánto, ¿cuánto es el.? el, el, el... En 10 años tiene la misma cantidad. En 10 años tiene la misma cantidad. 120 mil. Sí, a menos, gente, a menos gente le alcanza. No, baby. lo que pasa es que tú dices, oye, yo quisiera que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos. Pues sí, pero ¿por qué crees que vale San Pedro lo que vale? Porque hay una ¿Sí? oferta limitada. Porque si fuera eres... oferta limitada, pues agárrate allá para, para Icamole o para García. No, pues por un millón de casas y no pasa nada, sí, por lo sí. menos en la parte urbana. Aquí sí pasa. O sea, sí. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo muy importante. No, no se vale que alguien nuevo, alguien nuevo, eh, venga a afectar la infraestructura de, de los que le, han, le ha costado un dineral y viven aquí. A entonces, todos los que, todos pues, los sí, que hemos tomado. Bueno, pues yo, yo, yo sí entiendo que, que como te digo... Hay demanda para departamentos de 10 metros cuadrados. ¿no? Si sí, sepa, no, de pero, 10, pues sí. De, de, de que hay, hay. Entonces, nomás que pues desquiciarían a San Pedro. Entonces, pues tienes que encontrar un balance en que sea sí. lo que le quepe a San Pedro. Y yo estoy de acuerdo en que debe ser más orientado a vivienda. Sí. Por supuesto que comercial. Pero tienes que tener mucho cuidado del tamaño En de la mujer. densificación y pues en pues la sí. cantidad de, met de metros cuadrados pues sí. por departamento. Yo, Muy ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te van a traer. Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. sea, entonces. Eh, yo creo que lo tenemos que tener con mucho cuidado es, y es parte, de, bueno, ahí estoy contendiendo de una aspiración a ver si se logra lo de la alcaldía, pero yo creo que uno de los temas muy importantes es precisamente eh, volver a planear. Mira, a mí me tocó hacer el primer plan urbano de San Pedro con San Pedro a nivel nacional en el 89. Yo fui el primer plan sí, 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 de, de todo bien, ¿no? México y fuimos el primer plan de desarrollo que hubo. Entonces, ¿Y a, quién, ¿A qué especialistas? ¿Se acuerda a qué especialistas participaron en el plan? Todas las maestrías que había sí. en la ciudad. Pero de gente, o sea, de gente local. Sí, eran, eran gentes de aquí, pero había como tres maestrías en desarrollo urbano a las, y a las tres las contraté. Pero mira, pues me tocó, pues, con una generosidad del gobernador Jorge Treviño, todo Valle Oriente está orientado viviendo del más bajo nivel. O sea, del, del más bajo nivel. Sí. Y, pues, y yo le dije a Jorge, oye, pues, ¿para qué me traes más problemas de una confrontación social? O sea, estamos atendiendo ahorita las partes marginadas de San Pedro y nos ha ido muy bien. Y pues yo les di toda la infraestructura, sí, agua, luz, drenaje, pavimento, todas lo que es las zonas populares. Y dije, no me traigas un nuevo problemón del otro lado, No vamos a acabar nunca. Sí, sí, sí. Y entonces dije, mira, yo quiero hacer un, Y creo que hicimos el primer condominio horizontal de México, que se llamó... Mayoriente. Oriente, sí. sí. Bueno, y luego pues, me tocó hacer el parque tamayo, en fin, convencí a todos que fue un proyecto chistosísimo porque lo eh, hiciste. les digo, que los voy a meter a todos a una licuadora, a todos los dueños. Y, y luego, ¿cómo se dividía? Y, y luego, nos, luego nos dividimos, pero, <laughs> dije, pero por lo pronto requiero la, la, la licuadora. Y así como que, bueno, pues vamos viendo. ¿Y dónde está el parque tamayo? Era un dueño. Este, me dijo. El papá de Marco y no, Benjamín. No. Oye, pues qué fregón me saliste. O sea, ¿quieres hacer parque en mi terreno? Le dije, por eso. Pero mira. te va a la periferia del terreno. Digo, pero luego te vamos a dar, te vamos a compensar. Con densidad. Con Valle de... sí, Oriente. Sí. O sea, Valle Oriente se, se hicieron. Catalogación, no para educación, para muy, esto. Pero, muy planeado, la verdad no, es bueno, que. Más, pues, se es hizo un job importantísimo, tiene más de 30 años, Tiene todos los servicios subterráneos, la gente no se da cuenta. No, todos están, la verdad pero, es bueno, que. Pero hace más de 30 años. Pero ahí es lo que te digo, a mí me dio mucho gusto y Jorge, de hecho estaba aprobado el plan de desarrollo urbano para hacerlo de vivienda social, y lo canceló. Y me dio mucho gusto, la madurez del gobernador, que me dijo, no, Mauricio, pues tío, ¿qué vas a hacer? Le dije, una licuadora sí, y vamos a hacer un proyecto que va a ser el lugar más importante de Monterrey, de San Pedro, porque se va a hacer planeado y se va a hacer con infraestructura y se va a hacer con una visión de futuro sí, y se sí. va a hacer con toda una serie de lineamientos. Entonces yo creo que ahorita lo, lo que, que le queda a San Pedro, San Pedro, lo que le queda a San Pedro, yo creo que hay que, es que es planearlo bien. con mucho cuidado muy, y de muy, una vez muy de tenerlo ya definido no sí, invíteme a cada... esas juntas de planeación me interesa mucho si, si en algún momento sí, con mucho gusto es, pero te digo va a ser un tema que lo voy a sacar, voy a sacar al público o sea yo no quiero que temas que, que lo resuelva yo O sea, quiero temas que entiendan que... la broncona en la que estamos y que más vale lo... temprano que tarde todo esto ya diseñarlo y ordenarlo y planearlo y decidirlo. Porque si espera que cada alcalde que se le ocurre, no va, se van a acabar a San Pedro. Sí, de y hay mucha tentación. Mucha. De que, oye, no, por eso te vuelvo el ejemplo. Yo quiero departamento de 10 metros cuadrados. Te los van a pedir. Sí, pues sí, pues claro. Entonces tienes que tener una visión de decir, hasta aquí. Hasta aquí. Este es el mínimo. ¿Y, y, y cuántos quedan? Que pues los que quepan ya. Los que no ocupieron, pues, pues, qué pena, pero... Sí. O buscan al otro más. lado. No es ilimitado. ¿vale? Creo que aquí.? No, pues entre. Tú sí, sí, aquí vamos a acabar un millón. Pues no, 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 no se puede. La verdad es que eso cuida y blinda a la ciudadanía de San Pedro de tener buenos servicios. O se mantenga al menos el tráfico y no crezca. ¿Sí? Porque, como es bueno, dices. Bueno, pues ahorita tenemos que atender ese tema que yo traigo varios planos para ello. Pero lo que sí te digo es que tenemos que pensar otra vez a largo plazo. Uh -huh. Yo cuando empecé este proyecto fue hace 35 años. En ¿sabes? de Con San Pedro. Que había vacas pastando en la plaza principal. Sí, o sea, sí, a la... sí. Presidencia no está pavimentado en a Esprieto. O sea, pues era otro San Pedro, un pueblucho, hombre. Sí, sí, sí. Entonces, pues a mí me tocó, pues, con Jorge, pues, la expropiación de Chipín. Pues las calzadas, que es el Parque Tamayo, esto, todo lo que es. Todo las calzadas, toda Todas las calzadas, del otro lado del río, pues les hice todo el Parque Cloutier. Pues eran marraneras, sí. la, la cosa más insalubre del mundo. Sí. Y así te vas con todo. O sea, te dices, pues, yo me preocupé mucho por eras verdes. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mayor reto como alcalde? Eh, ¿O qué, cuál es el mayor reto que ves ahorita que, que, al, que al que va a tomar la alcaldía? Son tres, tres muy, muy fuertes. Uno es seguridad, que otra sí. vez te cuento ya en Pino. El otro sería movilidad. Movilidad. Y el tercero, desarrollo urbano. Desarrollo urbano. Pues sí, son los tres. Los... Y a, a, a atacar seguridad, bueno, siempre es, 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 es un tema difícil, pero sabemos que tienen la experiencia. Pues sí. Nos no lo ha demostrado. La segunda, movilidad. Eh, en, en, tema, en tema vehicular, se hicieron modificaciones actuales a las vialidades. ¿Piensa regresar a lo, a lo actual o si sí trae más no, otra mira, proyección? Lo que pasa es que afortunadamente ya lo traen en el run run el gobernador Samuel y, y bueno, me entusiasma mucho pero lleva es... buena relación con Samuel sí, ¿Sí? buenísima y, y de hecho él va a operar el parque el digo el, el, el museo de la milarca opera el estado va a operar el Estado. ah qué padre y, y Miguel ya lo, digo Miguel lo aceptó y lo aceptó Samuel y, ya, ya estuvieron de acuerdo, ya lo probó el Cabildo. Pero al final del día <coughs> lo, lo importante es que se mantenga. O sea, ¿quién lo opera o no lo opera? mira, lo que, lo que mucha gente no entiende, por eso, te digo, para mí es muy importante. Eh, yo te diría, en la visión de San, San Pedro, primero, empezar a preparar una nueva generación de jóvenes este, que le entiendan a este sí. tema y que montarlos en un proyecto de largo plazo. Porque a, 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 a bandazos de tres años necesitamos eh, no, hacer. No, 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 no resuelve los temas. ¿Y Mira, sucesores? yo tengo 10 años trabajando en el proyecto de la interconexión. 10 años. Y digo pues ya logré los terrenos, ya lo convencí a los propietarios, y ya me los dieron, ya son de San Pedro, ya están en el plan urbano, ya están. Pues esas cosas te llevan muchos años. 10 o sea, años. No, no, no es, no es una bronca. Bueno, Valle Oriente, pues, sufriste 30 años. Cuando yo lo concebí hace 30 años, hasta ahorita está empezando a. Y no, le falta todo lo que está a lo largo del parque de Tamayo, que la mitad de, todavía de Valle Oriente está por construirse. Sí, o sea, sí, le falta si lo agarran desde el principio al fin, va a ser un proyecto de 50 años, sí, más o menos. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Pero decía, pues el, el parque, por eso es lo que vale en Valle Oriente un dineral, porque es un proyecto planeado, es un proyecto diseñado, y por eso ahora es la locura que es, porque, porque precisamente así se hizo. Fíjense lo que se tarda en concebir una ciudad en planearla, construirla y desarrollarla. Sí, estás hablando de 50 años. 50 años. Entonces, pues ahorita, afortunadamente Samuel trae el, el cuento de un vehículo eléctrico. Y esta avenida que estamos programando ¿Sí? es de ocho carriles. El, el terreno que tengo es para ocho carriles. Y la parte central sería para vehículos eléctricos. Padrísimo. Y la idea sería llegar hasta la macroplaza. Y de ahí te puedes ir a toda la zona metropolitana, en metro. En metro. Y ya no tienes que venir en un carro San Pedro. Entonces, eso no es, es un contrario. proyecto de cinco años? Si se empieza... Pues, sí, yo tengo diez años trabajando en ello. Diez él. más cinco de construcción. Pues, pues fácilmente, entonces, tío, Pero qué pase, pues, si, no, si, no, si me tocara el honor de servir mm. y luego, pues obviamente, a, a lo que lo alcance, pues se lo tienes que dejar al profesor. Es uno de los proyectos de movilidad más importantes que tendría Por supuesto, para San le Pedro Es una regladona. Es una regladona bruta, pero sí. mira. Hay, hay gente que gente no sabe, aunque okay, bueno, eh, Miguel es medallón, no le encanta ponerse todas las medallas del mundo. Sí. Pero si agarras, por decirte, el proyecto de los parques quiso. Ya, 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 eh, ya, ya estaban los renders, ya, estaba el ya estaban las proyecciones antes, digo, hace mucho. Fuerte bueno, el arquitecto Mario Ischenda, yo lo traje, no lo trajo Miguel. Sí. Este, él, los, Donde hizo sus famosos parques, él se opuso a que sacara Pumas de Lisboa. Y ahora es el gran Salvador y el gran. El, sí, el nomás que ya se le olvidó que. El subterráneo puso el... de Calzada también. ¿Mande? Los subterráneo de Calzada también lo dejaste bueno, Mira, Había todo lo cableado. Sí. Oye, yo hablé con Slim, hablé con. ¿Quién estaba? El director de CFE. Eh, no me acuerdo que lo fue presidente del PRI. Jorge Mendoza, ¿no? No, 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 no Jorge está en. El no Bueno, ahorita me acuerdo que casi es lo mismo. Este, pues hablé con todos los que tenía que hablar y. Para hacer el proyecto subterráneo, a mí me tocó hacer la ingeniería, ¿no, Miguel? Sí, ustedes hicieron la ingeniería, ¿cómo no? No, yo me acuerdo perfecto de eso. Bueno, pues esas cosas es lo que digo. No es una competencia de uno o el otro. Es que tenemos que montarnos en una visión de largo plazo y simplemente uno le avanza lo que te y toca. Que y, si, y luego que sigan los y proyectos. Y lo que sigue el otro, y, y el, otro, sigan, el otro, y el otro. Bueno, esa es la idea. Y digo, y ahorita pues estamos en un tema de que desgraciadamente Miguel cree que es el el principio y el fin de San Pedro y que todo lo hizo él. Pues no sí. se me hace muy infantil. Yo, yo era un tema de, es, es un tema, sí, es un tema de, como dices, de medallas y, y, y pararse medallas. Pues, pues no, no. De, no, son proyectos que sí, cuánto se llevó? Pues muchas alcaldías. Este. Sí, es el de, trabajo de todos y es, es trabajo de todos. Y de muy sí, largo, lo empezó claro. alguien, lo ejecutó alguien y lo sí, terminó alguien y no pasa nada. Es y no pasa nada, pero tienes sí, que ver para no, dónde yo, vas. Sí, ese sí, es el gran tema, sí. ¿no? Y ahorita mira. Bueno, volviendo con un tema que me preguntaste al principio y quisiera retomarlo. Yo creo en algo que es vivir intensamente. Y ahorita me lo decías, es que todo es muy intenso, muy intenso. Pero fíjate de lo que me salí sí. del cáncer, todos los doctores me han dicho que, que no? mucho es por mi estado de ánimo. No es, no te curas nada más porque curas. No, esperaron. el estado emocional y el no, estado. No, pero es, es más importante. Yo no sabía. Bueno, más te doy un dato. <coughs> Del mesotelioma, que es el. Tuve tres cánceres diferentes. Pero el tercero, que es el mesotelioma, le da a uno de cada 100 mil. O sea, uno, uno de todos San Pedro, que fui yo. ¿no? Uno de todos San Pedro. Fíjense, una persona de todos San Pedro tuvo. mesotelioma. Que, ese cáncer, que es, lo que le es el tío de los mago. cánceres wow. más agresivos que hay. Bueno, y a los eso. que les da mesotelioma, básicamente todos le tiran la pata antes de 12 meses. O sea, se mueren en 12 meses, no llegan a un año. Raro el que pase a dos años de vida. A mí ya la libré completa, o sea, el año y los dos años y ya voy para el tercer año y, y estoy perfectamente limpio, o sea. Gracias. Y de verdad me han dicho, pero fíjate, te voy a decir una cosa <coughs> que me acuerdo de chiquillo, eh, pero cuando volviera a Gerardo Califa, toda esa bola, sí, sí. Y yo salí de chiquillo con ellos y me encantaba cuestionarlos y les decía oye si te murieras dentro de un mes si te dijeran que estás a morir dentro de un mes ¿qué harías no pues voy a ver mis papás todos los días y Mi voy nieto, a, sí. a mis hijos de vacaciones Ahora les digo pues ya ya, sí, no, sí, vas a ver a tus papás y quién te garantiza que vas a vivir más no bueno esa filosofía yo la tengo desde niño sí lo haces sí, lo haces. De, de vivir entonces sabes qué tienes que vivir intensamente y si a mí me dijeran, me queda un mes de vida que ya, ya la viví, ¿qué cambiaría? Nada. Te fuiste al rancho. Porque estoy, no, porque bueno, estoy viviendo plenamente. O sea, yo tengo nada que cambiarle, ni que ponerle, ni que quitarle, ni me falta nada. O sea, claro, sí. Estoy viviendo intensamente día a día, sea, pues, hasta que se me apague el cuento, ¿no? Pero mientras tanto, creo que esa filosofía de, te voy a decir lo peor de todo, le pierdes miedo a la muerte. Sí. No, porque estás viviendo intensamente y sabes que no te vas, ya, te vas a... Te, toque, te vas a morir, me a morir. Pero, pero estás consciente de que andas ahí en la raya. Claro, yo ya lo siempre has vivido en la raya. Pero, pero, siempre siempre has vivido en morir, la raya. No me voy a morir, me voy Bueno, nunca me sabía lo complicado que era librar este maldito cáncer que tuve. Sí, sí, sí. Complicadísimo. Bueno, mira, yo creo que es un poco el tema, o sea... ¿Te atendiste aquí en tu casa o estuviste en hospitales? No, hace un buen rato. Tú seis veces en quirófano. Sí, me, sí, sí, me acuerdo. Seis tú, veces tú, en quirófano pero además te hace una cosa, y muy orgullosamente todo me lo hice en México. No me fui ni a Houston, ni a ningún lugar, a, a ninguno de los acá. ¿Aquí, institutos cerca de, de tu familia? No, pues digo, ¿sabes qué? Es que tenemos extraordinarios doctores eh, y extraordinarios hospitales. Y yo, todos mis, mis doctores tienen maestrías. Yo sé cuál es la necesidad de que. De, irte. Que, de, de irse. que además que te cueste una fortuna. me acuerdo lo que pregunté. A no que me querías mandar todos mis hijos y todo. A Houston, al. Al, al, al a método de los hospitales de ahí. Me digo, pues sí, primero, no puede entrar a nadie ni al hospital. ¿Y cuánto tiempo? Mínimo un mes. No, hombre, que voy a empezar a matar enfermeras voy a, Yo ahí <laughs> sí, sí, encerrado. Es Encerrado sin pero, ver a, a tu familia. Volver familiar. loco, me voy a morir de, de locura, ¿no? De la enfermedad. ¿Y, fue en COVID, y fue en COVID, ¿verdad, tío? Pues, o sea, eso fue en. en... Sí, y entonces. O si estuvo complicado el tema yo estuve en el hospital Ángeles, Muy bien. que como he estado ya seis veces en dos años, no, con la mujer, como en mi caso, no. El consentido, ¿no? claro. Ya me aburrí la comida porque es la misma en todos. Los, en todas ves que me eh, Le pura, llevaba una hamburguesa de vez en, en cuando, Rodrigo. No. Estaban echando porras, hombre. Que fuimos la primera cuenta y ahora ya no te das abasto. Pero qué bueno, ¿no? Mucho. ¿Hace mucho cuánto gusto. empezó con Rodrigo? ¿Dos años? Sí, empezamos hace dos años, pero a mí me da, me da curioso que es la vida. Me acuerdo que cuando empezamos, Miguel tenía en Instagram, no sé dónde, como 70 mil. Dije, no, hombre, pues no voy a llegar. Nunca no no, si voy voy a... ¿Eh? <laughs> no lo voy a alcanzar. Ya no lo voy, voy, no voy a alcanzar, ya le dimos vuelta. No, 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 no. Hoy te atraso 2.3 millones. ¿2.3 millones entre cuántos, entre todas las redes? No, no, no. Nada más en TikTok. Instagram? ¡Su madre! Entonces, pues el 70, Ay. que era así como mi. Me... ¡Híjole! Cómo... La realidad. Oye, ¿y, y no, no nos hemos estancado en TikTok? ¿O, o cómo vamos? Sí, está. No, yo, iba, yo, yo le he batallado, mi ingeniero, estos últimos meses. No, lo que Hasta pasa es que. Algoritmos. No, lo que pasa es que sí necesitamos. Eh... Mira, ahorita en 10 minutos grabamos 5 videos. ¡Con madre! Pero. <laughs> Pero es un poco ya así, ¿no? Porque además está estar ocupadísimo. Entonces, pues de acá cada par de semanas nos juntamos un ratito y grabamos lo que sea. Pero No, están muy, están muy padres. La verdad es que creo que... Eh, a la que eh, se les han gustado, ¿no? Eh, sí, padre. No, pues yo, yo busqué a Rodrigo. Yo le hablé a, a, a Fara hace cuando bien que, empe que empezó a subir contenido, le hablé a Fara y, y busqué a Rodrigo y me lo topé ya después. Hicimos buena amistad y me dijo, pues un día grabamos. Yo le digo al ingeniero y un día grabamos. Y aquí estamos sentados. Bueno. Sí, yo me encantaba la vida de Marco. y en live, ¿no? Con 25 millones, ¿no? ¿Cuántos? ¿Qué? Sí. ¿Eh? Sí. Ya pasamos de 25 millones. No, ¿De mira, dónde nace eh, lo del tío Mau? Este, lo que pasa es que han sido muchas cosas que ahora nos han salido muy bien. Muchas ideas, sin duda, de Rodrigo. Inventamos, inventamos el del sombrerito, un sí, de es de no, sí, iba a ir a España, ¿no? Sí, iba a ir a España y regresó. Lo sí. regresamos para sí. destaparme de candidato. Fue el que me... Fue claro, de aspirante, no. ¿no? De aspirante. ¿Se lo pidieron, ingeniero? ¿O fue decisión propia? O sea, ¿fue mucho el, el que la gente se lo empezó a pedir y dijiste otra vez? No, ¿O sí hay claro, mucho cariño sí, sí, por sí, el sí, municipio sí, y dijiste, no, tengo la si, energía? Si las redes, hay cantidad de gente que me pide, déjale al cantillo, que sea bueno, gobernador y sí, presidente y cuánta cosa se le ocurra, ¿no? Pero, sí, ocurra, sí, sí. ¿no? Este, pero mira... La realidad es de que... Y luego también les cierro digo, oye, pues ya que sacamos, ¿no? pues ya, hemos sacado como 400 piezas. Sí. Ya, ya, ya. <laughs> Pero o sea, siempre hay contenido que subir. Con la creatividad de los chavos acá, siempre hay cosas que subir. Sí, ahora saqué uno y ahora estamos sacando unos documentos. Ahora está divertido. Ahorita grabamos uno de Emiliano Zapata. Sí vi el documento. Uno, sí vi. Uno de Hernán Cortés, otro de Fría Calderón. Ahorita grabamos como cuatro. Pero vaya, lo que te digo que sí, pues es un reto este, estar viendo que, qué que hago para mantenerme, ¿no? pues está bien digo, porque cuando tenía 400 piezas pues hay dos a la semana aguantaba 100 semanas, pues dos años y ahorita, ay, ¿para dónde me hago? Si ya, ya, ya le dimos una un reza. Un día lo invitamos a una obra. ¿no? <laughs> no, siempre, digo, a mí también me pasa eso, digo, lo, lo, la gente que nos sigue y la gente que nos ve la mayoría de los emprendedores quieren estar en redes sociales porque saben que es llamar, llamar la atención positivamente, agregar valor. La clave es agregarte valor con algo. La verdad es que yo, yo agrego valor con algo. Y esa energía se retribuye en, en, pues en una compra de un departamento o en algo que doy una conferencia y quieren asistir. Entonces, toda esa buena energía que damos se regresa en eso. Sí? A ti si? se te sí, va a regresar no, no, en motos. En eh. votos. ¿Eh? ¿eh? O claro, bueno, como claro, bien claro. saben, la cervezona, que como dicen, nada más es de una, no es una, no, es un, no, no, no quiero decir no, otras marcas no como es ser, una, no es una cervecita, digo, es una cerveza para echarte una, disfrutarla con un, con, uh, con, con, con un marisquito. Buenísimo, buenísimo. Sí, 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 buenísimo. Por eso, por eso la, ya la probé, está muy rico. fíjate, es otra vez, cosas que ahora se pueden que antes no se podían. ¿Cuántos empleados crees que tengo en la cervecería? No Todos, sé. Pero en todas las áreas. 20. Ni uno. Ni uno. Ni uno. La, la mandas a hacer con tu receta. Es. Logística. Es toda la logística. Tengo gente que se encarga de estas cosas, que se les paga por ello. Y el marketing es interno. Tú lo eh, haces. Eh, y no eh, tienes que pagar por Fíjate, Bueno, eso. Bueno, pues lo que te digo es, Eso es lo que queremos volvió un trabajador. Está en la cervecería. Y, es, y yo lo busqué un poco como reto, porque eso ¿sabes, ¿sabes qué? Este. Pues lo que necesitas es coco. Claro, a ver, no yo me acuerdo cuando ma lana, Max sacó el agua y es una friega posicionar la marca y dale y no, véndela eh. Y me hablaba, oye, bus, la voy a meter a tu gimnasio, oye, bus, la quiero meter a tus restaurantes, oye, bus. Ándale. Y con un contenido, atraes a, sí, co a los mira, co... Yo, co mira, yo cosas que te dices, pues, <laughs> algunos creen que todavía estoy muy viejillo, pues la realidad, pues proyectos como este me divertí una barbaridad. Y, ¿Cuántos puntos de venta tiene, tienes ahorita? En, en... Pues bien, eso es un poco complicado, pero arrancamos con H&B, con Soriana y con Minotech. Sí. Que son, bueno, traigo el club industrial y cosas así, pero sí. este, ahorita andamos viendo la Comer, que este, sí. se lo pedí que me ayudaran y estamos viendo ya un proyecto de exportación que me va a dar más de un año. Es complicado con los gringos. Pero, las cadenas, que tal? Te pagan a 30 días y a 45 días. Son jinetes. <laughs> no, no son los más expeditos. Sí, sí, pero, no. Pero no, mira, a mí lo que me ha gustado es que. Eh, pues yo, como en los tres casos, ya van tres veces que me pidieron O sea, me pidieron una cantidad y sí, se las vendieron y me volvieron a hacer los dos, y van tres a la tercera surtida. <laughs> y eso, eso es y bueno. la realidad es que no tengo por lo que digo, pero son. Proyectos, sí. de, proyectos de vida que te, que te mantienen. Sí, que te mantienen bueno, y además, activo. te dices, a ver, que tal vez tú lo dices. No, todo es un problema de dinero y de. Y mucho de cabeza y de cómo puedes encuadrar las cosas. Este proyecto está hecho con, con, con cabeza, no con dinero. Así es. Este, o sea, sí. pues juntas a los elementos que necesitas claro. y pues sacaron, haces tu receta, pagan, te pues firman. El, chile, pago y te firman el NDA A, 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 a todos les pago, ¿verdad? A la vinoteca, pues cobran, todos te cobran. Pero. Pero funcionan. Y el maestro cervecero, que lo hice socio. Padrísimo. sería la cervecería, este, pues es una... Qué padre, qué padre que asociaste. Creo que es la manera de crecer Pues bueno, entonces, pues es parte de la cervecería, pero pues obviamente pues no cobra. Sí. Entonces... Este, es el socio. Pero ahí vamos. Y... ¿qué le recomendarías a todos estos chavos que están iniciando con su...? Ya, ya, tienes, ya podemos decir que tienes mucha experiencia en el tema de generación de contenido. Sí, traemos, tenemos un equipo atrás. Está Pace Notes, está Rodri, este, que es un crack, la verdad. También se le admira. Y... Qué, ¿qué le recomendarías a todos estos chavos que están iniciando a subir contenido? Que, que intentan dos, tres veces y dicen, ¡ay, no, qué pena! ¡Ay, no! Y, y la verdad... Muchos intentan porque lo veo y ay no me voy a bajar porque veo críticas a ver la gente que menos hace es la que más critica y los que más hacen es los que nos enfocamos en nosotros tú estás enfocado en ti e, y no, está Mira, no le puedes dar gusto a todos, ¿no? No, no a todos. Y además ¿Qué para, para, para qué menciona la persona Pues me acuerdo uno <laughs> que salió bailando y quién sabe que él este quién sabe el éxito y le pusieron... No, pues el fraude que hiciste es con esto, el fraude que hiciste es con el otro. Ah, este, sí. Un personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, también creen que todo el mundo puede entrar y tiene millones de seguidores. Ya te voy contar una cosa chistosa, Cuando yo te hice cuentas, de los seguidores que dice Rodrigo Gutavi de 2.3 millones, son más que todas las corcholatas juntas. Sí. sí. Más que todas, que todas las, las corcholatas juntas. Que Marcelo Ebrard, que La Chimbao, que La Madre. Que... Todos juntos no llegan a los que yo tengo. Pues entonces sí hay, hay si hay, hay, sí. O sea, y en el rango de edades pues, pues también sí, es, un, es sí. un punto importante. Bueno, bueno, entonces mira, a mí me ha conmovido, no te puedo decir otra palabra. Una señora que su hija le pidió de cumpleaños tomó una foto conmigo. Sí, sí, la Le Dijeron, claro que venga. Siete años la niña. Siete años. ¿Siete años, sí, la sí, sí, tú, y me qué, sigue. Sí. Entonces, pues, la responsabilidad eh, también, ¿verdad? Le digo, oye, cabrón, o sea, sí estamos ante un escenario rarísimo, ¿no? Porque tengo niños de siete años siguiéndome y es viejitos bien. de 90 años que, que sí, también, también me siguen. Entonces, pues, todo, se bien. me ha abierto un universo muy raro. Sí, es, 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 es un, es, es justo es eso vivimos en un, un universo que hasta que no lo ves y lo vives dices responsabilidad a millones eso sí es un gran compromiso y una responsabilidad sí, sí, sí. porque pero, lo, pero creo que tú ya has vivido eso por 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 el tema del cargo público nosotros como como desarrolladores inmobiliarios pues sí tengo pues le tengo que pagar al banco los créditos tengo que entregar los departamentos o la plaza comercial es una responsabilidad pues con los 60 70 inversionistas pero con los 110 mil o 120 mil eh, eh, sí. eh, no, que ya, ya estabas ya estaba no, más es. acostumbrado a recibir, a, a recibir creo que esa energía. ¿Ah? Bueno, ¿No? fíjate además que también te tocan cosas rarísimas, por decirte, agarra el político okay. que quieras, como político. Y el nivel, nivel de conocimiento andan en los 40, en todo mundo. rarísimo que alguien pase de 50, rarísimo. Okay. Yo traigo 98, según una encuesta que hicieron. Entonces pues eso... Eh, por eso digo que tienes que empezar a ver esta evolución que estamos teniendo y esta revolución tecnológica y esta transformación el interés de los jóvenes y claro. las nuevas generaciones en temas que tienes que encontrar una, una conectividad y una forma de comunicarte tú me preguntabas pues qué les recomiendo a mira pues primero eh, que sean originales segundo que no copien a sí porque dar de copión no vas para ningún lado entonces Sí, eh, ni, ni, ni imitar a nadie, ni copiar a nadie, ni nada. Pues es hacer tú mismo. Ahora, el, el producto el proyecto o idea que tengas, la única forma que puedes hacerlo es pues, probarlo por ti mismo. ¿no? Hay gente que, que tiene buenas ideas y otros, totalmente sí, no. Hay que probar. No, no tienen buenas ideas y tampoco son exitosas. Como igual que los negocios, pues hay unos que son buenos negocios y otros no son. Te, te voy, te voy pero prueba. Yo los desarrollos inmobiliarios los he hecho sin mi dinero. Sin mi dinero, o sea, esa es la realidad. Oye, ¿cómo has hecho eso? Sin mi dinero. Me aportaron mi primer terreno. Tuve la fortuna de prevender la primera casa. Aprendí mucho. Y, y no, tal vez no gané lo que iba a ganar, pero hice mi primer desarrollo inmobiliario sin Así claro, pues es. Yo te digo, pero sí. mira, cada uno... Tú tienes una inquietud inmobiliaria, pues otros te dan una inquietud de cualquier tema. Sí, pero digo, todas son válidas y todas son buenas. Yo usted, siempre digo algo. Pruébenlo. Una frase muy padre que leí en un libro. Las ideas y el tiempo invertido en ellas valen más que el dinero. Que se le, o sea, las ideas y el tiempo y la ejecución valen más que el dinero, porque puedes hacer magia con contenido, con cosas creativas. Sí, eso es el proyecto de la Milarca, es de ideas sí. y, de, y de echarle ganas. ¿Cuánto no, se tardó gan... en la receta de la Milarca? Bueno, lo que pasa es que esta la había hecho hace 20 años. Ah, ok. Ya estaba en. Eso ganó premio mundial, esta receta. ¡Wow! Y, y pues simplemente ahora la volví a hacer. Es una cerveza belga, sí. de las que hacen en los monasterios trapenses, y, y creo, bueno, por, sin duda es la única cerveza mexicana de este nivel, pero bueno. No, no, no. Me, me nace una pregunta para cerrar, que creo, la verdad es que, ¿de dónde nace tanta cultura? Mauricio, ¿de dónde nace tanta cultura y tanto, tanto, tanta historia? tu papá o libros? Porque eso sí, fíjate que no lo... No, bueno, fue, fue estudio. Tengo dos libros que he escrito que igual me llevé 50 años para escribirlos. Pero mira, otra vez volviendo con el tema que me preguntas, que, creo que es el fondo es el importante. Todos mis proyectos que he escrito, estoy básicamente terminando, son proyectos de 50 años míos. No te digo los públicos, los míos privados. Como San Pedro, yo lo perdí un proyecto, como Valloriente, que es un proyecto de 50 años, pues a mí me tocó hacerlo. Sí. Pero como ese, pues ahorita tengo la Milar, que es un proyecto de 50 años. Mis libros son proyectos de 50 años. Mira, yo les decía, esto es una reflexión bien chistosa. En, en estos nuevos tiempos, lo que quitas es entender que hay mucho tiempo para hacer cosas, que antes no lo había. La gente te voy a dar un dato, ¿no? Para, para ubicarnos. En la revolución, la expectativa de vida de una persona era de 33 años. nada ah, este, pues te casabas a los 25, pues sí. la la pareja te duraba 8 años o tú te ibas o ella sí, o se iban los dos. Pero en la revolución, 8 años. Y ahora te casas ahorita el, la expectativa es de 77. Ahorita te encasas y trágate la chica de este, 50 años. Aguántanos. A, que nos aguantes. El chavo o la chava, para el caso es lo mismo. Pues ahora, ¿cuántos días me voy Bueno, pues ese es un nuevo planteamiento. Pero en esa misma orden de ideas, es lo que ahora te permite hacer este tipo de proyectos. O sea, ya no es cortoplacismo. O sea, hay proyectos que después puedes dedicar Lante. poco a poco y tiempo y tiempo y los vas construyendo y los vas haciendo. Yo, yo soy largoplacista totalmente pues necesitas le vas encuadrando los tiempos las ideas todo lo vas encuadrando pero el que cree que de la noche a la mañana va a entrar y va a agarrar dos millones pues no, no se puede o que vas a hacer un proyecto como esta cerveza de la noche a la mañana no, no o sea eso Gus es yo te diría que no se desanime mira yo te diría que sobre todo para todos los jóvenes eh, pero antes muy claro para dónde vas claridad claro es poder muy, muy definido tus objetivos y como ya te digo y vivirlos intensamente día sí. a día eh, digo, eh, y no hay otra alternativa pero te entonces una cosa también por eso usted me decía que algunos se desaniman que suben dos, tres tiktoks o cualquier cosa y, ay, 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 ay. bueno el problema del tema que quieras y te aseguro que sí, lo puedes reflexionar tú en tu tema inmobiliario es que no existe una línea recta. O sea, o sí. pues te vas tantito para la izquierda y luego pues, ahí no, se complican los a cosas correr, y los a, a, a corregir el rumbo, te vas para la derecha y, y te vas corrigiendo. Pero lo importante es no perder para dónde vas. Muchos, desgraciadamente, no se ponen ni, ni esa meta. O sea, viven al día. Y viviendo al día no van para ningún lado. Ese es un poco mi comentario. Muy, muy, muy claro eso. La verdad es que también eh, dijo en otras palabras claridad. Tener claro algo te da poder de ejecución pues y sí. de darle prioridad a las cosas. Es bien importante tener claro para poner prioridades. Ni modo, si, es, si hoy no te toca salir con los amigos a echar la che, pues ya mí sí, yo sí sacrifico muchas cosas por mis metas y objetivos y tenerlo claro, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, pues yo quiero irme a, pasar, a pasármela bien. Lo defiende mucho, ¿no? Yo quiero pasármela, yo quiero, yo quiero pasármela bien. Pues no, yo, yo, yo veo a largo plazo... Y, y quiero que mis hijas se vayan a estudiar y necesito hacer esto ¿no? entonces siempre siempre digo eso en mis redes claridad es poder y también que tus relaciones cercanas familia es donde donde nacen muchas emociones y la verdad nuestras decisiones están hechas muchas emocionalmente y siempre les digo a los chavos oigan a ver si no estamos bien nosotros mismos y no estamos bien con el entorno va a ser muy difícil que tomemos decisiones favorables en nuestra vida y pues nos equivocamos, ¿verdad? ¿Qué, Pancho? Este, este tenemos es famoso tre tenemos tres. Este es famoso. famoso no, pero Pancho es el famoso Qu en TikTok. Queremos, porque si Pancho. Sí, si pero me oye, pide no, está, 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 Pancho, está bien, pero, pero está bien, Panzón, oh, lo alígena. Sí, sí, no. Sí, sí, problema de alimentación no tiene. No. <laughs> Por lo menos de que le falte. No, mira, este, pues así, así es el cuento, Y, y, y en el cierre, ¿qué, qué, tres, hobbies, sí. ¿qué tres hobbies tiene. Eh, digo, creo que los tiene muy marcados, pero pues vamos a decirlos aquí en la cámara. ¿Qué tres hobbies tiene eh, y cómo y qué, qué tanto tiempo le dedica a cada uno? Para cerrar aquí con todos los chavos que nos siguen. Bueno, mira, uno que me estoy volviendo loco se me ocurrió hacer un museo de numismática adentro de la Milarca. Va a ser el primer museo de numismática privado en el mundo. El mío. Okay. El okay. Y lo único es que las 2.500 piezas más o menos que tiene, que es la historia de México a través de las monedas de cobre. ¡Wow! Eh, cada maldita moneda, ahorita la estoy como andando en mesas que van blindadas, y además la leyenda que tiene, las tuve que mandar a hacer, y todo el montaje lo estoy haciendo yo. O sea, Están estoy... grabando el proceso. Están grabando el proceso, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿ah? Ah, pues acá solo uno, ¿no? Qué padre. De, de monedas que las hacía la gente, o sea, ¡Wow! No las hacían. Y cada uno tiene su historia, y cada uno tiene no, su y proceso. El nombre del cuate que la hizo y todo. Eso lo acaba de subir Rodrigo ese video. qué hubiera pasado si cada quien tenía sus propias monedas. Pues así pasó, así pasó. Entonces, cada pues, quien tenía su propia moneda. Sí. Cada y cada quien pagaba y tenía un valor sí, diferente. Era, era una, es un concepto casi de esclavitud porque tú tenías tu hacienda <laughs> y el hacendado le vendía las mercancías a los cuates que trabajaban ahí a precios altísimos y les pagaba con su moneda que no valían en ningún lugar más que ahí. Entonces pues la raza ya no podían, sí, no podían encontrar trabajo en ningún otro lado y siempre le, le debían al, al, al asentado. La, la, no. Era un, casi un concepto de esclavitud. No, demasiada, demasiada historia. Pero todo eso está ahí, pero, pues, este, Ese es uno de los hobbies. Pues este. en. Sí, o pasión, yo no te Pasión. El rancho. Este, el rancho, pues, llegué a. No, ha ido. Pero sí. a tener ahorita casi la diversidad más grande de animales del mundo también. ¿no? O sea, sí. 70 especies. Sí. 70, 70 especies, yeah. pero tiene muchas de cada una de esas yeah. especies. Hey. Hey. No no es una, fíjense, tiene 70 especies de diversidad. En el, y sí, bueno, esto todo es un proyecto de, también de, de peces rarísimas, especies rarísimas, muchas de ellas únicas en América o en México, por supuesto. Y, y los gozo, o sea, ahorita tenemos el problema de sobrepoblación además con el agua yo sé, me platicó me, 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 me platicó Antonas me dijo me platicó pero mira el concepto de coleccionismo te voy a decir algo para mí muy valioso yo creo que sería una de mis pasiones es el coleccionismo pero entendida no como acaparamiento de cosas sino como que tengan la oportunidad de poder juntar lo que decir en mi caso fuiste... Hoy un tema tengo muchos, ¿no? Pero hoy numismática y es una colección que al final de cuentas, pues, en cobre, pues, es la más importante del planeta y, y, wow. y además muy estudiado el tema. Entonces eh, son colecciones que al final de cuentas te sirven para, mira, por pues, darte un dato, en mi último libro que dice que se llama Los Monedas Particulares, hay más de mil monedas mexicanas que por primera vez las publico yo. Mil y, que mil no diferentes. se conocían y cómo las y cómo las vas cómo las fuiste bueno, pues es una vida en el tema no o sea yo... te ibas de viaje ¿O sea, las conseguías en los en los en las rancherías o en no no bueno tío, es, es, un es tema una historia de... y está en el libro eso sí, pues yo para bueno, obviamente me quedé con pues yo me acuerdo cuando era niño mi ídolo era se llamaba Clyde Howard, se acaba de morir pues se murió de 105 años este, ¿No va a durar eso, tío, más? Y me pasó un montonal de sus piezas. Entonces, ah, ok, bueno, era, era mi aparte se hizo amigo de su ídolo. Sí, papi, otro para mí de mis pasiones es paleontología. Eh, bueno, ya tengo el Mauricio que le pusieron mi nombre al, al reptil. Uh -huh. Ahora a otro animal que es mitad, ballen digo, mitad tiburón, mitad mantarraya le pusieron mi larca, oficialmente su nombre ya científico. Y pues es la pieza central del. Del museo, de hecho, espero que el mes que entra inauguro otro museo con el gobierno del Estado de okay. Paleontología y en el museo, el museo del Noreste. Y el de España, que lo vi bailando, lo vi bailando, sí, lo, luego, pues lo, lo, vi, palacio, lo, lo vi bailando e inaugurando. Sí, este, este, ese video este, está es completo. No es porque sea malo o sea bueno. Mucha gente pensaba que andaba de cuenta, no, no andaba de cuenta. No, no, no. No, mucha gente pensaba que andaba de cuenta. estaba pero, contento? No me debería feliz, ese día inauguraba el museo. ¿Después de Pero, cuántos eh, años de trabajo? ¿a? La gente no ve el behind the scenes. Pero también fue un proyecto maravilloso porque eh, pues rescatamos un palacio del siglo XV, de 1400. Está eh, wow. comprobado que es del siglo XV. Y además es una arquitectura que se te cae el pelo, estás invitadísimo. Sí. Cuando quieras, vos, te das una vuelta a España y ahorita ya lo abría el público o sea la parte mía no la okay. no la tocan pero cobran 12 euros y ahí tenía gente todo el día entonces y y, y, y ese dinero entra una a una a y para administrar y operar el museo sí pues sí entra una cuentilla que tengo para el, para ese tema y pues con ese pago algo no 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 sí. no me cubre todos los gastos pero estamos viendo así si lo rentamos para no pero el el, el edificio el, me tocó una cosa curiosísima, fíjate, cuando lo acabé comprando que decían que había un palacio, pero nadie, nadie tenía idea del palacio. Entonces saqué más o menos 500 camiones de escombro de, de la propiedad. 500 y, camiones. De escombro. Y al final de cuentas sí había un palacio abajo. Sí. Pero pues, estaba tapadísimo, Está tapado. O sea, tapado de construcciones. Y luego me encuentro unos murales y le decía ahí a los directores o doctorados de arte. Dijo, y hay un mural. digo no Mauricio, no hay murales. Estaban con papel tapiz las paredes. Y le quitamos tres papeles y aparecieron los murales. Murales de en varios siglos. Entonces, está todo el, toda la, el área de... Ah, pues Rodrigo fue. Rodrigo ¿no? fue, yo vi. Sí, no, no, no. Es estuve viendo. Todas las recámaras de todo un piso arriba. Están por todos lados, no te un cuarto de estos pintados y ¿sí? todas las paredes. De, y... Y entonces contacté al Museo del Prado, al okay. Museo del Prado, y le dieron tanta importancia a los murales que tengo que me mandaron 10 restauradores que estuvieron trabajando más de dos años en rescatar todos los murales. ¿Eso bocas. fue directamente al Museo del Prado? ¿No, ¿No te costó a ti o sí? Bueno, ¿O por supuesto. Sí, o sea, no, pero, te pero, los mando, pero aquí este, hay pero, que pero meterle Carolina, la <laughs> Me los prestaron. No, los tenían ahí. Claro. Este, pero no, te ustedes no les prestan a cualquiera, ¿no? Me, por no, cualquier claro. Otro. Te evalúan, si es un tema que vale la pena. <laughs> ¿Cómo, le has invertido, ¿Cómo le has invertido? La verdad, Pero toda esta bueno, pasión? pues mira, ahora resulta que es, eh, es una joya mundial esa cosa, ¿no? Pero eh, descubrí yo los murales, este, y ahorita, pues parte de las visitas que haces es ir a ver los murales. Entonces, para que si andan en España, se echen una vuelta. Sí. Vale la pena. Está tan Almagro, que está considerado. Bueno, hace dos o tres años lo declararon el municipio turístico más importante de España. Eh, es un pueblito de 8.000 gentes que está conservado Con exactamente como estuvo en el siglo XVI. No lo han dejado que nadie le toque nada. Y lo visita como un cuarto de millón de gente al año. Entonces, es una verdad joven. Pero bueno, es otro proyecto. Pero lo que te digo es... Eh, ahorita ando viendo, porque no me han dado mi visa, pero pues espero que me la den pronto, de, de hacer un proyecto en la Isla del Padre que que va a haber otra loquera, pero no no sabíamos de ese proyecto, no pues nada nadie, nadie sabe, pero uh -huh. es comprar una península este, ¡Qué padre, y entonces la casa está en, el, en la orilla del agua, no bueno, todas, como 100 metros de agua, wow, es una loquera una loquera, yo quiero ir también, esa, esa todavía no, toda no arranca la construcción, tengo la más, isla más, del padre. ya tengo Qué padre. todos los planes. felicidades, bueno ese proyecto sería Termino ahorita la Milarca y todos los museos que traigo, la paleontología y todos los círculos alrededor. La alcaldía Entonces, también y junto con la alcaldía... Y luego <laughs> mi siguiente proyecto sería la... SPI. El proyecto de la, del SPI 2024. Ah, me divierto. La verdad es que eh, eso o se admira, creo que el estar creando y estar innovando y reinventándote nos mantiene vivos, es, sí, es clave y, sí. y es ese ejemplo para todos. Si mantenemos, creo que una línea de vida así muy flat y no le metemos esa, esa candela a la vida, pues es más difícil vivir más años y, 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 y más feliz. Digo, a ver, la felicidad es relativa o el éxito relativo. ¿verdad? Es que el éxito para muchos es lana, para otros es la unión familiar, para los otros estar bien buenote. Cada quien tiene y define su éxito. Sí, pues sí. Y eso está con madre, que cada quien defina su éxito. Pues muchas gracias. Nombre, Mauricio, no tío, alcalde, este, futuro alcalde, ex alcalde ingeniero. No Yo creo por me todos me lados, por todos lados hay mucho no aprendizaje. Me nos me podemos quedar aquí horas con el tío Mau. Nos podemos quedar horas, horas, horas. No saco, saco la chévere ni el mezcal, pero para la próxima nos echamos unos. Pues ahorita la dieta, pero. <laughs> no me lo castiguen tanto hombre, no, muchas gracias no, no, Mauricio por, por el, recibirnos en tu casa un honor y un gran gusto que nos hayas recibido este, y, y próximamente pues van a ver este, este contenido y, y apóyenos y sean parte de, de un gran municipio, con ideas con entusiasmo, no queremos activistas de teclado, queremos gente que aporte valor, un mejor municipio se hace con ciudadanía claro. con ciudadanía y esa es la realidad, no nomás depende de una persona depende de todos nosotros Así que nos vemos en el 2024 por ahí. Gracias.